Witchen, or Witches, an elite and mysterious caste of warrior monks. In popular lore, they're portrayed as possessing magic powers and superhuman abilities. Witches were believed to combat evil spirits, ghastly monsters, and all manner of dark forces. It's possible that witches had animal eyes, which granted them sight in near darkness, rendering survival probable in encounters with fiends both subterranean and nocturnal, kobolds, vampires, and ghouls. Witches used their silver swords to kill creatures of magic provenance, wraiths, cursed souls, and striggers. With their swords of meteorite steel, they felled non-magic beasts, occasional human, who refused to pay for services rendered. In combat, witches would go into a trance, induced, it's supposed, through self-hypnosis or the consumption of intoxicants. They fought with blind abandon, sensing absolutely no pain, ignoring even serious injuries, which fed fears and superstitions about their unearthly powers. There is little doubt that witches were perceived to be vile beings who could bring misfortune down upon common folk with their gaze alone. The heroes of fairy tales and other yarns, witches entered the folklore of the Nordlings. This is true of one especially, Geralt the Riv, known as the ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, un saludo para todos y cada uno de ustedes que están el día de hoy acompañándome con toda la vibra griña. Yo soy tu amigo Nico Tlalu, bienvenido, muchas gracias, ponte cómodo. Comenzamos, seguimos con el streaming veraniego, ese vacacional, ya madero se acaban, quedan unos cuantos días, comienza el conteo reversivo. El conteo reversivo. De el término de las vacaciones. Pues bien, sin más preámbulos, continuamos en esta aventura tan chingona. En The Witcher 2 Assassin of Kings. Que la neta, ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, ya quiero terminar este juego para jugar The Wild Hunt, The Witcher 3. Pues sin más preámbulos, continuamos, venga, vámonos. En el capítulo anterior hablamos con el rey que se encuentra aquí en esta parte. Y por ahí nos hizo una propuesta indecorosa. Y quedamos en que iba a ser las misiones secundarias, porque además de que nos va a ayudar a tener mejores... Mira, aquí vamos con el rollo del póker. Ahí se están peleando estos dos cabrones. Pero bueno, primero, creo que traía un sobrepesillo. Ajá, 205. Espada de tenis. No, espada de tenis. De tenis sonaría diferente, güey. No, ok, venga. Vamos. Creo que por aquí puedo jugar al póker con algunos cabrones de estos. Vamos a jugar a los dados. La neta, tengo que ganar a cinco cabrones. Thank you.
Muy bien, continuamos como les estaba diciendo, queridos espectadores. Y primero que nada quiero mandarle un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y un pinche besote. Pinche besote con amor para que se lo pongan en donde quieran. De verdad, muchísimas gracias. Y ya saben, siempre vivo totalmente agradecido por la compañía de todos ustedes. Y por favor, ahí en el chat, déjenme su número de cuenta. Les deposito una pinche feria, cabrón. Ya se la saben. Bien, tenemos que vencer a 5 cabrones en esto que es el póker de los dados. En realidad, no se me hace un muy buen juego por el baile de que todo queda a la suerte. En realidad, en el póker no queda nada a la suerte, sino esa estrategia. Mira, aquí tenemos nada. No tenemos ni madres, no tenemos absolutamente nada, güey. Ah, no, tenemos un par. Par de, no sé si eso se ha considerado como un par de ases. Vamos a creer que sí. Entonces vamos a elegir estos dados, que en realidad creo que no me servirán de mucho, pero bueno, nada más voy a elegir estos dos, a ver qué tal, qué tanta suerte tenemos. Ya, he puesto 5, en la realidad no se ha aumentado la apuesta. Ok, va 40, o sea, no sé cómo va el pinche baile de las apuestas. ¿Qué salió ahí? Vamos a ver qué salió. Has ganado. ¿Cómo? No sé, pero he ganado y no con toda la pinche victoria, o sea, qué pedo, güey. Gana algunas partidas de póker de dados. Ya gané una, güey. ¿Por qué no me contó? Vamos a ir a la pelea de los del padre e hijo, güey. Vamos a ver qué tal con el padre e hijo. Leave me be, father. Leave you be? Your life at stake. Why, your mother would have my head if anything happens to you. No. This is about my honor. And ply what mother does to you. I'll practice. I must prepare. All right, ese vato anda muy violento, cabrón. Busca. No, 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 no quiero hablar con el padre. Me quemo, me estoy quemando, güey. No, no quiero hacer esa misión, güey. Putízase. Quiero hacer la de pulso profesional, que es, güey. Que son un chingo de misiones y la que se activaron, vato. Vamos a hacer la del pulso profesional, a ver qué pedo. Something's brewing. Trouble. Ah, no quiero agarrar troncos, güey. Trouble. Something's brewing. Looking for something. Hey, I'm looking for something. Quiero echarme un pulso contigo, cabrón. If you want to wrestle, I need to see some si quiere luchar. Ahí te va, bato. Y ponga el aguacate al pinche cotorreo. Póngale pinche aguacate. Hijo de la chingada. Por eso no te crece pelo, por eso estás bien pinche pelón, cabrón. Venga, vámonos, tranquilos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ahí está, ya la tenemos, ya la tenemos. Buena. No, hombre, somos unos maestros en esas madres. You're better. I never would have thought. Claro que sí, pinche pelón, cabrón. Y ahora. Something's brewing. Trouble. Looking for something. Tengo que ganar a ti mismo. You want to wrestle? I need to see some horns. Tengo que ganar otra vez a ti. Pues venga, le ganamos, no hay pedo. Take care. Venga, 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 pinche pelón. Está usando la estrategia del reflejo en tu pinche pelón. Güey, me quieres dejar ciego, pinche puto.
A ver. You're better. I never would have thought. Me contó. No, el segundo. Son dos, güey. Derrota otro rival impulso, ya lo derroté. No, a los dados no. A ver, me marca mapa otros cabrones a los cuales vencer. A ver, tengo puntos de talento, güey. No, ni una punta de talento. Ok. No, me marca solo. Me marca uno, güey. Me marca el mismo cabrón. ¿Será algún cabrón que esté aquí abajo? ¿Tú no juegas? No, ese güey pinche loco. Sirven buena comida, tienes idea de lo que quieren los Nilfgaard. Me da sensación de que me siguen. Ah, no mames, ya anda paranoico el Yahanzarrevia. ¿Tienes idea de lo que Nilfgaard? Creo, si no mal recuerdo, Nilfgaard son los norteños. Who the hell? I reckon they're just observing, and nothing good will come of that. Think they've made a deal with Hensel? ¿Crees que han hecho? They must have agreed on something. The camp folk don't like it. What is it? Esta es tu primera guerra, cabrón. You're young. Is this your first excursion? Aye, I'm itching for that battle. Young and zealous, not afraid. Oh, en ardiente le está tirando el calzón. No deja ni uno para compadre. Qué cabrón, te pasa de lanza, güey. Todo se quiere cochar, este cabrón. No mames, güey. Todo se quiere cochar. Ya no quieren jugar pulso esos cabrones, güey. Tampoco, me siguen marcando que venza este güey. ¿Serás tú? Hablar, eres tú, sí, eres tú. Quiero echar un pulso. Y después quiero echar un polvo. ¡Ay, pinche guerra, güey! Eres un pinche facilote, cabrón. Ah, como que caga los Orens, Pues ahí van los pinches Orens, cabrón. Póngale pinche aguacate a su cotorra, güey. ¿Cuánto durará la pinche vibra del aguacate, güey? Tengo la pinche duda. Va, tranquilos, concentrados. Concentrados. Ahí está, buena cabrón. Excelente. You are strong. Derrota a otro rival de pulso, ok. Pulso profesional de Kedwin. Derrota a Adam Pangrat en la fase de misión. El otro vato, ¿dónde se encuentra, güey? Marque que está por este lado. Muy bien, caballero, muy buena, muy buena. La que me acaba de dar usted. De verdad. Oh. Ok, creo que es por acá la salida. Muy bien, quiero enviar un saludo para todos los espectadores que nos acompañan hoy en esta transmisión veraniega. Ya vacacional, se están acabando las vacaciones. Espero que lo estén disfrutando. Nada mejor que disfrutar las vacaciones. Estar ahí tirado en la cama, en el sillón, en la sala, en el cuarto, en cualquier pinche lugar. Ahí totalmente cómodo, güey. Pero lo estoy disfrutando, caballeros. Así como lo estoy disfrutando. Ahorita en este momento estoy en mi sala totalmente desnudo, jugando The Witcher 2, tocándome mis carnes, excitándome con el pinche Geralt de Rivia. He oído hablar mucho de ti, brujo. Brujo. Venga, echemos un pulso. ¿Qué órdenes tienes? ¿Cuánto te paga Hensel? Estuviste aquí hace 3 años. Eres famoso. Ay, papá, le quiere tirar la onda a este vato, güey. Estuviste aquí hace 3 años. ¿Qué órdenes tienes? Vamos a ver, ¿qué órdenes tienes? Curiosity, itching you, Witcher. Not the best trait to have in wartime. You don't have to tell me if you don't want to.
Deathmole's given us silver-plated weapons and protective amulets. On your advice, as I heard it, we're to observe the mist and, if need be, drive off the raids. ¿Cuántos hombres tienes? ¿Te has fijado cómo se propagará la niebla? Tengo que, bueno, ¿cuántos hombres tienes, vato? Eres un Don Juan igual que yo, hijo de la chingada. I've got them spread out in small groups around campfires. And how many we number? En cuanto al número, bueno, eso es algo que solo me concierne a mí. Bye. ¿Que te has fijado cómo se propaga la niebla? Since you're already watching it, pay attention to the size of the cloud. I need to know if it's expanding. Well, how fast? It's almost imperceptible, but it's a foot, perhaps two a day. What does that mean? It means I have to hurry. Okay, tengo otra cosa que preguntarte. Estuviste aquí hace 3 años. Dímelo. Confiésalo. Were you here 3 years ago during the last battle for Vergen? Bradley's blue banner was. They were decimated by mages. The survivors enlisted with us. They weren't eager to talk about it, and we didn't press them. No lack of work for your kind. Mercenary might just be the surest profession these days. Sign of the times. Venga, echemos un pulso, eh. Eres famoso. I heard you gained fame during the wars with Nilfgaard. Our fees have doubled since the Battle of Brenna. As it turns out, it was worth risking our lives. Ay, eres famoso. Uy, ¿quieres escuchar? ¿Cómo se desarrolló la batalla de Brenna? ¿Y has estado desde entonces? Una vez conocí a un mercenario. Bueno, ¿cómo se desarrolló? Vamos a ilustrarnos un poquito. Constable Natalis commanded the Nordlings. The Nilfgaardians mounted a vicious attack. And if not for us and the Dun Banner, the collected armies of the North probably would have shattered into bits. Luckily, we showed up at the right time, withstood the assault, and came out victorious. We earned every last copper we were paid. 50,000 Nilfgaardians shattered their teeth trying to bite at us. Menno Kohorn, their commander-in-chief, chose death over humiliation. Like in every battle, it was a question of timing, taking advantage of the foe's missteps, and a bit of luck. ¿Cómo se desarrolló? ¿Y has estado luchando desde entonces, vato? A ver, platícame un poquito más. I took a little time off recently. Something along the lines of a honeymoon. But I like my craft. I'm not afraid to admit it. Ok. Una vez conocí a una mercenaria. Once, woman by the name of Rayla. Killed by an elf's treacherous arrow. She made a mistake. Let her emotions take control. This profession requires cold calculation. Okay, venga. Tengo otras preguntas que hacerte, güey. Venga, ahora sí echemos un pulso. Yo creo que con eso hacemos la misión del pulso. Bartholomew Bargy sends his regards. Bart Bargy. I remember him. Strong for a peasant. For a peasant. They say you're the strongest arm around here. You wouldn't be talking to me otherwise. Chingue su madre, güey. Será tan bueno como él. During the Battle of Brenna, I got into a knife fight with a Nilfgaardian commander. That's to say, he had the knife and I had my bare hands. I grabbed them by the wrist, but the blade kept coming towards me. Why? Este vato, él está echando mucha crema a su taco. When I felt him weaken, I twisted his arm around and slit his throat. I've worked on my hands, wrists, and arms since then. Yeah, ese güey me quiere acá, me quiere espantar el vato. To challenge Adam Pangret for the championship, you've got to beat the best contenders. You've defeated them all, so we can wrestle whenever you're ready. Vamos.
As you're a witcher and I'm a mercenary, neither of us should wrestle for free. Empecemos. ¿Quién chingue su madre? Vamos a apostar 100 orins, güey. No, es que se va a poner bien intenso. No, mames, ya se me está mojando el cotorreo, güey. Cuando se me mojo, me humecto y me pongo bien acá. Venga, hierra. Ah, no mames. No mames, Gerral. Ya estabas ahí, Gerral. Gerral, no la cagues. No la cagues, Gerral. Ya, se pinche Gerral, cabrón, ya la tenía. Lost, White Wolf. Lucky for you, we were only wrestling for coin. Puta madre. No te vayas. Let's talk on wrestling. Go on. Ay, cabrón. As you're a... Voy a recuperarlo, sí, en viaje. Venga. Y ahí la tenía. No te mojes. Buena, cabrón. Buena, güey. Lucky that Nilfgaardian at Brenna wasn't as strong. Or Adam Pangrat would be a heap of white bones right now. Lucky for you, we were only playing for coin. I venture to say there's only one man who stands a chance against you. Numa. Numa? What kind of name is that? He's a circus artist. The mighty Numa, they call him. Apparently grips like a vice. Word has it, he cheats. How? Performance-enhancing potions. The undetectable. Excelente, ya le ganamos este vato. You'd know best if he's using his muscles or alchemy. Listo, pulso profesional. Nueva fase de la misión. Misión cumplida, pulso profesional, Kyle Wynn. Misión cumplida, muy bien. Y ahora creo que tenemos otra misión ya. Preludio de la guerra de Caedwin, el símbolo del coraje. Las hermanitas, tengo el rollo de las hermanitas. Pero... pregunta por el símbolo del coraje. Bueno, ahorita preguntamos por el símbolo del carnicero de Sidaris. Habla con el padre del soldado. Vamos a ver qué pedo con el carnicero de Sidaris. Pero muy bien, de verdad, este vato me quiso paniquear, me quiso hacer un ataque psicológico y se la perezprado, güey. Ese vato, güey, me dice, nah, que yo agarré cuchillos con las manos y las detuve cuando estaban a punto de asesinarme y estos vatos. Ni madre, güey, le pude ganar, no a la primera, pero le pude ganar. Alright, aquí. ¿Dónde es el baile? El baile es para acá. Bien, quiero mandarle un saludo para todos los que están aquí presentes. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No saben, mi corazón palpita intensamente cuando yo me doy cuenta que ustedes están aquí apoyándome, neta, cabrones. No, pero ya, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo para todos los que están aquí presentes. Silenciosos. Pero están aquí, no importa, mientras estén disfrutando de cada una de las estupideces que yo tenga que decir para ustedes y compartir con sabiduría y anécdotas para poder... Bueno, muchas gracias, de verdad. Se agradece el apoyo, se agradece. Alright, habla el padre de la cantina hoy. Creo que el padre iba a estar acá adentro, vamos a ver si no lo encontramos. Ok.
Get a hold of yourself. Creo que eres tú el papá, ¿no? Mind if I join you? Think I've the right to stop you from taking a free stool? No, oh, right. Se está poniendo but violento. No más llegué a saludar, papu. No quise cochar contigo. No me gusta beber solo, güey. Cuando bebo solo me entristezco, me deprimo y me dan ganas de hacer cosas que no debo. I prefer to drink in good company. Doesn't ring true. You don't even know me. That's true. But I know a good man when I see him. Ah, ya le está tirando el calzón, pinche general, güey. No te puedo aguantar. Everyone does what they want. My son, for instance, has decided to die. He's decided to duel Lieutenant Avid, known as the Butcher of Sidorus. All in all, that makes him a dead man. Kenneth Litandi. Kenneth Litandi. Lieutenant Avid. Who's that? Litandi. A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The butcher likes the latter, and he's good at it. The best. Esto va a ser un duelo. They're going to duel to the death. Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing. And Henset don't like that, so he's organizing diversions. You mean tournaments? Not like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The jewelers really leave the arena on their own two feet. When our unit learned that Six Company was putting forward the Butcher of Sidorus, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out? He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honor. But what good's honor to a corpse? Deja que te ayude, ¿quién es Letandí? Vamos a ayudarlo, este vato, pobrecito, me da lástima, güey. Pinche viejito, güey. What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. Bueno, vamos a ayudarlo. Where's Sven? Qué lato, voy a querer cochar contigo, güey, voy a querer cochar. You'll know him when you see him. Go to the slaughter like a pig for a feast, and there's nada I can do. Bueno, habla con Swin. No vamos a hablar con Swin, no queremos, nomás queremos ver que baile. Pero quiero hacer este de las hermanitas que tengo un chingo de curiosidad. Porque es una misión que tiene que ver con espectros, güey. Todas las misiones que tienen que ver con espectros son misiones que de verdad se ponen muy interesantes. Sobre todo por la historia, güey, que son ondas más. Como tipo Maussan, güey. Y nadie hace nada. Bueno, vamos a ver qué pedo. I'm done with this cursed place. The bloody comet. Hey, según yo tengo que salir por esta parte. Ok, ahora vamos a ver el mapa. Okay, aquí estamos, vamos a salir por acá. Esa es una. Y más arriba me muestra otro, pero... no está, nada más me marca esa parte. Bueno, vamos para afuera. Hola, buen hombre, ¿cómo está usted? Mire usted, ¿cómo está, caballero? Ah, son dos guardianes de la puerta sagrada. Ok, vamos. Vamos a desenvainar la espada, no va a ser que se pongan violentos por acá. Pinche cotorreo. Pero no hay camino, güey. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que caminar por acá, güey. ¿Qué va a ir aquí? Ay, otra misión secundaria, güey. Ah, es una cueva, güey. A ver. Bajo por aquí.
Camino, 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 camino. Ahí está. Bueno, vamos a intentarlo. Todo sea por luz. Espectadores que nos acompañan el día de hoy. Alright. Vamos a ver qué baile por aquí. Seguro nos van a salir algunos pinches enemigos. No los odio, pero es necesario. Ah, Orens. Es necesario vencerlos para poder llegar a nuestro. A nuestra meta. De la vida de Witcher, no. De la vida real. De la vida real. Eso es una pregunta muy interesante. Una muy buena pregunta del Nico Junior, que si odio a los enemigos. De la... Trampa, 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 no, esa es la trampa, esa. Venga, 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 su puta madre, me bajó un chingo. Para variar, no guardé. Esa mamada, güey. Esa mamada, siempre. Y luego me meto en un pinche rincón, como si quiero que me maten aquí en el rincón. No mames, güey. No mames. Neta que... ¿Qué pedo con la vida de este cabrón? Va para atrás. Lo peor sería que me saliera otro de este tipo, güey. ¡Oh! Casi me toca, güey. Oh, mames, no 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 mames. Escóndete aquí, guerra, escóndete aquí. ¿Mande? Porque en el final de los videos no mandas saludos. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Tengo que bajar. Ahí está. No mames. Qué su puta madre. Va. Vamos acá al rinconcito, güey. Donde no me vea el vato, güey. Es que no es justo. Una por... A ver, si punto de guardado no me va a dejar guardar. Es que el puto checkpoint, hijo de puta, no me guarda, güey. Guess they'll never find it. No, 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 hierra, hierra, hierra. Corre, 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 corre. Corre. Corre, 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 corre. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames!
No mames. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que sacar el ki super poderoso, güey, no mames. Pinche guerra, güey, es que no mames. Que no, no es Carmienta 1, no mames. ¡Corre! ¡Hazte bolita y corre, Yernal! ¡Hazte bolita y corre! No mames, cabrón. Puta madre, mi pinche corazón está más acelerado que nunca. Aquí, escóndete, güey. Escóndete, llega. Llega. Qué chingado, no corre, no lo carga, güey. Que no carga, güey. Corre, 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 corre. Ahí está, bueno. Creo que en esta sí la libro, güey. Ya en realidad no le queda mucho. Lo vamos a rifar. Ahí está. Puta madre, güey, no mames. Voy a tener un instante, queridos espectadores, en este instante, no mames. Mi pinche corazón creí que me va a dar un infarto, güey. Cerebro de pulvores, sangre de necrófago, dientes de necrófago. No mames. ¿Qué? Pinche checkpoint, no tengo ni la más puta idea de por qué no está funcionando, güey, como tiene que funcionar. A ver, opciones. Las dudas. Estoy jugando, güey. Con razón, creo que va a ser eso. Probablemente sea eso. Primero me está fallando el checkpoint. Puñal de plata, equilibrado. Y orens. Oh, 171 orens, valió la pena. Ok. Tenemos que salir de aquí. Ponlo a cargar de una vez. Creo que por aquí debe de haber una salida. Una de dos, o es una salida o estoy yendo a donde Orens, más Orens, 31 Orens. Más Orens, a huevo. Hachuela y Orens. Mineral de hierro. Estoy casi seguro que estoy yendo a donde. No, esta es otra parte. ¿Qué son esos cofres? Había, digamos, dinero. Dinero, dinero, dinero. Aprendí algo, dinero. Aquí tenemos unos costales. Aquí no hay absolutamente ya nada que hacer. Bueno, eso creemos. Vamos a investigar un poquito más. Entonces, para empezar, por aquí no era el pinche baile, güey. Creo que no venía por el camino correcto. Dinero. Orens son dinero. O es dinero. Es el dinero del mundo de The Witcher. Aquí la Brionia. Bueno, ahorita lo que estoy buscando, Lazaría, les platico que hay una serie que me apasiona un chingo, que de verdad me encanta, me fascina. Es la serie de Game of Thrones. Game of Thrones. Y acabamos de terminar de ver todo lo que es la temporada 5, que es la penúltima temporada. Que de verdad está buenísima. Como no tienen una pinche idea, buenísima. A ver. Este es un camino distinto, vamos a probarlo. Ah, no hay nada. Pero aquí hay bramante y cuero.
piedra elemental, polvo de diamante, orens y polvo amatista, cuero mineral de hierro, mineral de meteorito. Tan pura basura. Bueno. Y de verdad, todo lo que es en sí mismo el universo de Game of Thrones, desde los personajes, acá es donde venía, ¿no? A ver, vamos a ver el mapa. Acá hay una salida. Vamos a probar con esta salida. Hay que ir, caminar. Vamos a dar vuelta a mano derecha. Y caminamos. Vuelta a mano derecha. Mano derecha. Seguimos el camino. Se supone que por aquí había una puerta que no vi. Ah, se supone que ahí hay una puerta. Cabrón, ¿dónde chingados está la puerta, güey? Bueno, aquí me marca una puerta, güey. Un poquito más a la derecha. La puerta me la estoy marcando exactamente aquí. Cabrón. Hay que bajar. ¿Por dónde es el baile, güey? Marca una puerta, güey. Puerta que no existe. Muchos errores en el bicho. Dice que hay una puerta y no hay ninguna puerta. Ajá, pero algo tiene que pasar aquí. Algún movimiento extraño, algo. Una bajada por aquí, tampoco. Seguro va a ser. Bueno, es que aquí me marca una puerta, pero. Bueno, ok. Ni hablar. Me marcan dos puertas por allá también. Vamos a probar las otras. Nada más para hacer la misión de las hermanitas. Ok, venga, continuamos con nuestra aventura en The Witcher 2. Un saludo para todos los espectadores que están sumando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vato. De verdad se agradece la compañía de ustedes. Y siempre, siempre digo totalmente agradecido. Y me estoy acompañando, vatos. Aquí me está marcando la misión, pero seguro, igual que la vez pasada, que era cuando tenía que buscar a Leto, estaba la parte de arriba. Okay. Y vamos a... es hacia este lado, ¿no? ¿Este este lado? No, no es hacia este lado, es por acá. ¿Por acá? Sí, efectivamente, es por acá, este el cotorreo. Vamos a bajar. Ok. Luego tenemos que irnos por esta zona. Muy bien. Y a continuación tenemos que agarrar un camino por acá arriba. Oh, sí, exactamente. Es por acá el cotorreo. Muy bien. Pues vamos a ir ahora a la inversa. ¡Ay!
¡Ah, su puta madre! ¡Ah, cabrón! ¡Explotó! ¡Aléjate de él, más puta! ¡Oh, son como los floats de Halo! A ver, aguanta, 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 aguanta. Póneme un violento. Ya uno por uno, cabrón. No mames, no mames. Pinche hierra, no la cae. No mames, tranquilo. Ajá. Ahí está, los envenenó. Ah, no mames, cabrón, ya lo había matado. Como siempre, Nico Junior. Disfrutando de las muertes que estamos teniendo. ¿Quieres cargar la última partida? Sí, claro. Ok. Este examina. Nos va a mandar. ¿Dónde estamos justamente? Estamos creo que ya logramos matar aquí a al baile. Tenemos que volver a recorrer. Sí, güey, tenemos que volver a recorrer el baile. Bueno, ni hablar, 161 orens. Luego venimos por acá. Según me marcaba una puerta de este lado que no hay. Una puerta imaginaria, güey. Che, puerta inventada. Alright. Por acá están unos cofrecillos. Ah, ok, les decía. Y The Walking. No, no es The Walking Dead, es en. En Game of Thrones. Se está poniendo cada vez mejor el cotorreo. Creo que ya los había abierto, ¿no? La sexta temporada, no es la quinta, exactamente la quinta. Ya vi que muere Jon Snow, no, sí, pero está súper espectacular desde que los caminantes de la noche, los Nightwalkers creo que se llaman. O sea, no manches, todo el efecto, sí. Tomó un giro totalmente diferente la serie. Ya cuando se sube Kalechi, ahora sí que al dragón, güey, toda esa onda. Está muy bueno el cotorreo, me gustó. Lo que más me agrada de esa serie es la inmensidad de traiciones que se lleva a cabo, güey, alrededor de todo el. Cuando está caminando la. ¿Cómo se llama? Cersei. Que es la mamá del rey. No mames, güey. O sea, esa pinche escena está. Aparte de que está bien ricolita, güey. Porque la mujer está bien tentual. El capítulo en sí mismo también está muy, muy, muy bueno. Y ahí vamos bajando. Vamos bajando. Bajamos lentamente. Alright. Y creo que estoy a punto de llegar a la parte donde morí. Sí, efectivamente. Estamos a punto de llegar. Cabrón, sí, acá. Y vamos a guardar aquí justo porque si no nos va a cargar el payaso. Ah, ya dos llegan los cabrones.
A explotar. Bueno. Explotaron los dos al mismo tiempo, weón. Sangre de necrófago, dientes de necrófago. Sangre de necrófago. Ah, tengo que tener cuidado por el ruido del sobrepesillo. Y ahora sí. Bajarme un puterísimo, güey. Ah, su madre, güey, qué pedo. ¿Cómo lo mató? ¿Se levantó? Sí, pero es que es un... Está bien cabrón ese pinche. A ver. Uno por uno, porque si no... Cállate para acá, cállate para acá. Ah, viene el otro de metiche, pues. Intoxican estas madres. A ver, más concentración, por favor. Afortunadamente ya estamos por aquí, cerca de este punto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: tomar un elixir poderoso. Que vamos a tomar el elixir grajo y ese de burrell. ¿Para qué sirve? Examinar la generación de energía en combate. Ok, va. Y este del burrell, añadir poción. Buena. Ahí está, pinche putazo que le dio la verga. No mames, yo soy un putero, güey. Ah, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? Si para eso me tomé. Para no intoxicarme, güey. Mira, güey, a la verga, güey, pinche orgía que me están metiendo. No mames, cabrón, a la verga. No se dejan las trampas, funcionará. Está muy cabrón el pinche cotorreo. Como 5. Pero te tomaste ese de intoxicarte y te...
Pues es el pinche rollo, no sé qué baile, a ver. Tengo una idea. El cabrón, vamos a poner unos señuelos. Mira, ahí vienen los otros dos. Explota, bueno. Explota. Bueno, ahí está. Y ahora voy a probar el rollo de los señuelos. Ah, no mames. Ah, que la chingada. Ah, su puta madre, güey. Sí. Buena, y ahora sí ya la libramos, falta el otro cabrón nada más. Buena. Aléjate de él, hierra. Muy buena, eh. Que recoger nuestra chingadera de aquí, güey, que en realidad sí nos medio hicieron el parillo, vatios. Medios, no tan como yo quisiera. Pero bueno, quiero mandar un saludo para todos los que están presentes. Muchísimas gracias, caballero. Muchas gracias, de verdad. Se agradece el apoyo que brindan. Visitar unos cuantos minutos, unas cuantas horas, lo que sea, pero que visiten. Neta, se agradece un chingo. Y ahora de aquí, vamos a ver. Acá hay una puerta, güey. Vamos a ver de acá a la izquierda. Brionia. Cabrón, no hay nada. No me tiro porque, como saben, el pinche Yagas de Rivia no sabe nadar el cabrón, güey. Ok, aquí me marca. A ver. No sé si es como en Dark Souls, que se prende la hoguera, güey, el cotorreo. Como una especie de checkpoint. Que, por cierto, qué bueno que dije checkpoint, hay que guardar.
Luego el pinche cotorreo no se guarda, güey. Un garrote. Toma chango tu garrote, ok. Un garrote. Nada más hay un garrote aquí, güey. Hay nada más. Sobre todo por la bronca del sobrepesillo que traigo. Casi, bueno, chance, venga. Si no le cuentas son orens. Venga, ¿cuánto? Son como 6, venga, vamos. Y... ¿qué onda? ¿No puedo salir por acá? Sí, puedo salir. Estamos haciendo ahorita la misión de las hermanitas, así se llama. Tiene que ver con espectros, de nueva cuenta. Nada. Y no me marca nada por aquí. En cambio, ah, chinga, ¿qué ando haciendo hasta allá, güey? Soy un pinche lejos. Para atrás. Ok. Y luego por aquí, güey. Cabrón, a ver, pasó algo ahí medio interesante. Me marca que es aquí, güey. Una pinche cabaña del acantilado. Cabaña del acantilado. ¿Dónde está la puta cabaña, güey? Que por aquí fue donde entré. Cero cabaña. Ok, hay que venir de noche, güey. No mames. ¿Por qué no me dicen, güey? Ok, hay que venir de la noche. Tiempo de espera, nos vamos. ¿Saben qué? Voy a guardar porque ya me la ha aplicado esta mamada de que me cambio de noche y se queda bugueado y esta madre nomás no. Vámonos. Vámonos al anochecer. Ya es la noche, güey, ¿dónde? Solo que van a salir con una mamá de que sea la noche exactamente, güey. Es medianoche. Ya no va a haber nada, ni ya no. Porque mismo ya se acabó. Ah, vamos a ir a la noche, güey, a ver qué pedo. Y aquí no me marcó nada. En lo que anochece, vamos
Vamos a recorrer esa parte. Acá me marca que hay otra, digamos, salida. Y arriba hay una especie de carcera por ahí. Creo que por ahí es el baile, ¿eh? Creo que sí es por aquí, vamos. Vamos a ver si podemos ir a medianoche. Cabrón, tampoco, güey. Cabrón. Una chingada. ¿Cómo subo para allá? ¿No es ni por aquí? Acá según eso marcaba algo más. A ver. Acá está la otra salida, güey. Ya está muy extraño, güey. Examina la cabaña del acantilado. No hay ni madres aquí, güey. Me marca que tengo que regresar justo al comienzo, que qué pedo. Orens. Que salva chingada su madre de aquí. Este vato no quiere hablar, güey. Qué mames, no, no. Qué puta madre. Ah, círculo de resistencia, no mames. Entonces. Aldrin. What do you want? Normally I only talk to drunks. Ah, yo soy borracho, güey. Yo soy borracho. ¿Buscas a Aldrin? I heard you calling for Aldrin. That's right. I'm looking for him, so I called out. Got a problem with that? I used to know a man named Aldrin. Not that same guy. How do you know? Aldrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like plowing without a woman. Aldrin! Okay.
¿No hay otra salida aparte de esta? ¡Aldrin! No, no quiero encontrar a Aldrin, güey. No mames, ¿por qué se desactiva la otra puta misión? Okay. ¿Habrá otra salida por este lado? Parece que sí. Ahí está, abrir. Vamos. Ah, iba a guardar. Oi, Witcher. Out in these wastelands hunting monsters. Well, if you see two of my men, tell them I'll rip them both brand new assholes if they miss muster. What are they doing there? It's a common malady. A day don't go by that some dimwit don't sneak out of the camp to go to the gullies. Los busqué, querido rey, papacito. You're a good fellow. Ah, find them and you'll see Corporal Zivic knows how to be grateful. No, pero no quiero ser el de los corderos descarriados, quiero ser las hermanitas. Por cierto, vamos a guardar. Por si las deule. Ok, creo que ahora sí voy por buen camino, vatos. Well, it was here yesterday. Qué güey, era por acá el baile. Examina la cabaña del acantilado. Now we make camp with the black ones. That's calling. What's it to us? We should have our sea. Take an interest in things. Or it will turn out like the mill in stone. Well, well, hola, Witcher. Mi amor. Girls, prim yourselves. ¿Dónde estabas? Andaba buscando. No le haría asco a un revolcón con una de tus chicas. Habla conmigo. I wanted to talk. We're no strangers to the art of conversation, but it'll cost you just as much as a good plow. De ninguna manera. Bien. ¿Cuánto? Ask away then. What would you like to talk about? De cómo están las cosas del campamento. Anything interesting going on in the camp? Soldiers are scared shitless, what with this battle approaching. They'd rather drink themselves silly than let us honest whores make some coin. Is that interesting? I doubt it. Not raring to fight, are they? They might have been eager at first, but the longer we sit here, the less lively they become. Fighting's like plowing. Lust for one, and you lust for the other. Okay. Well, well, a Witcher. How can I? Vamos a jugar a los dados. I wanted to. We're no. Sounds all right. Ask away. What would you like to talk? I wouldn't mind knowing what you think of Henselt. I'm a madam. What can I know about the king? I seem to remember that madams and innkeepers know everything. He used to come here to plow, to develop a camaraderie with the fighting men like, but that was just a phase. Most likely only plows sweet smelling ladies now. Well, how can I? I wanted to. We're no. Sounds all right. Ask away. What would you like?
Heard of the Virgin of Edirne? Hasn't everyone? Any Pero es que estoy haciendo la omisión de las hermanitas. We'll have peace when she drops her sword to grab a nice healthy prick instead. Well, how can I... I'll come back late. Vamos a rezar es que la cabaña de la cantina. Ay, there are. And you don't mind. What's so strange about that? Other lands have slizzards, drowners, we have trolls. Are you Leva? If you've got a growth of some sort and you're here for the salve, get in line. Nothing of the sort this time. You were here during Hensel's previous expedition. What of it? I have some questions. Be quick. Half of Hensel's nobility's waiting for this salve. They've all started pissing blood out of longing for the spouses they left at home. ¿Sabes algo de la casa de alto del precipicio? ¿Cuántos sobrevivieron a la batalla? Esa torre parece interesante, los barrancos. 3 years back, it was the home of Malgut, a healer, and his family. While he helped us tend the wounded, someone murdered his children. Malgut couldn't come to terms with the tragedy, and threw himself into the river. The children were buried behind the house. Their graves. ¿Qué onda con ese rabito que estamos viendo atrás, eh? Did many soldiers survive the battle 3 years ago? But a handful. The rest were just vaporized. Those who could walk dragged those who couldn't. Qué buena vista tenemos, horribly burned. I'm interested in that tower. It's the remnant of a manor sacked long ago. They call it the Tower of Debauchery, since Madame Carol made camp at its foot. The ravines around the camp, they don't look like they were shaped by nature. They're proof of the great power sorceresses can summon. Sabrina's fireballs scarred the ground for many miles around the battlefield. I'll let you get back to treating all those brave fighting men. Ve a la casa del encantilado del cementerio. Diddle yourself, pauper. Vamos a ver si podemos entrar. Whoa! Didn't have anyone like you in our village. What? How's that? ¿Cuánto de orens? 4, güey, no mames. Estamos quemando por 4 orens, no mames, güey. Others like my mother. Listo, vámonos. Ah, creo que vi Orens. Vámonos aquí. Nada más que, ¿sabes qué baile? Creo que va a bailar las carnas esta onda, güey. Life can be really strange. I fought the Nilfgaardians a few years back. Te traigo sobrepeso, güey. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ahora sí, tengo que ir hasta allá, güey. ¿Dónde está ahorita? Ah, pues mira, aquí contigo, güey. Ven. Dale, te voy a vender un coche, un chingo de cochinero que estuve agarrando. Vende mi garrote, güey. ¿Cuánto más por mi garrote? Grajo. Bomba fetida. Dientes de endriago. Tela. Si sí, anduve estupando un chingo de tela, güey. Pero ya ahorita ya no. Piedra elemental. Luego las ocupo, güey, pero. Vamos a vender de perdida 5. Mineral de hierro. A veces lo ocupo, güey, pero. Creo que me aguanto.
cuero, tronco. Pinche tronco es lo que... pesa un chingo, pero es lo que más encuentro en todas partes. Trapos. Vamos a vender los dos trapos, güey. Ya traemos 212. Ok. Voy a tomar una breve pausa para ir a visitar a un compañero. Ahorita, un minuto.
Listo, queridos espectadores, estamos de vuelta con el cotorreo de las misiones de las hermanitas Vivanco. Ay, quiero cocharra con Can, con Can. Ok, traemos 202 de sobrepesillo. Creo que voy a vender un poquito más de señuelos, güey, que en realidad al final de cuentas ni los utilizo, cabrón. Pesan un chingo. Vamos. Ok, a vender señuelos. Muy buen hombre, cómpreme por favor unos señuelos, se los vengo baratos. ¿A cuánto los vendes? Ahí la bolsita, cahuate pistache. Ok, vamos a vender de perdida 3 y quedarme con 4. Ya traigo un sobrepesillo igual considerable, pero... ¿Pero qué vendes? No me di cuenta que vendías. Pela resistente, cuero endurecido. Polvo. Ah, mira esta armadura a comparar. Es mágica. A comparación de la que traigo, es épica, era nomás. Me da 16 de armadura, vitalidad 40. Reducción de daño mágico. Ah, está mejor la que yo traigo, güey. Espada resistente meteórica. Y... diarama de cuero. Y ya todo lo más que vendí yo, caballero. No, pues muchas gracias, muy vale. ¿Qué hay aquí, caballero? Vamos a ver, vamos a recorrer la torre. A ver qué pasa. Pues bien, un saludo para todos los espectadores que se están sumando aquí disfrutando de esta dosis veraniega vacacional. Disfruten, cabrones, ya está a nada de acabarse las vacaciones. De verdad, vean todo el porno que tengan que ver. Jueguen todo lo que tengan que jugar. Coman todo lo que tengan que comer. Para que de verdad valga la pena sus vacaciones, cabrones. Que si no, del rato van a decir, güey, qué pedo, ¿cómo te la pasaste? Me la pasaste chingón, güey. ¿Qué hiciste en tus vacaciones, güey? No, pues no mames, güey. Pues nada, güey, no mames. Pues ¿cómo que no hiciste nada? Ve a la casa del acantilado, que sótano de la torre, güey. Necesitas una llave. Pinche llave, vámonos a chingar aquí. Así que eso fue lo que hice en mis vacaciones, güey. No mames, güey. Puro pinche dormir, jugar. Y estar viendo a Necotlaluga. Sí, güey, no, pues, qué envidia, güey. ¿Tú qué hiciste? No, pues nada, güey. No, dime, cuéntame. Ok. Cabrón. Va para atrás. Bueno. Deja que se peleen solos, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde me marca en el mapa? Me marca... Ah, cabrón. Puta madre, güey. Ve a la casa del acantilado o al cementerio. Que no... estoy seguro... era por donde estuvimos la primera vez, güey. La primera vez. No, está bien pinche lejos del pedo, güey. No, está bien pinche lejos, güey. Vamos a intentar a ver si es donde estamos la primera vez. Pues bien, de verdad que disfruten sus vacaciones, caballeros. Disfrútenlas un chingo, güey. Si ven porno, pasen el pack, papus. Pasen el Zelda, no se hagan güeyes. Pasen el pinche Zelda, güey. Me lo mandan ahí por inbox. Mándenlo, cabrones. Manden el Zelda, papus. No se hagan guajes. Pero si también andan viendo películas, pues también pasen el Zelda, güey. De verdad, no le hagan al pinche cuento, cabrones. Y...
Disfruten, güey, porque ya cuando estén en la, de nuevo, güey, la escuela, donde sea que hayan entrado, güey, que se hayan acabado las vacaciones, van a decir, no mames, güey, le hubiera hecho caso al Neko, güey, se va a la pura pinche reata, güey, necesito disfrutar las vacaciones y no dice ni madre, güey. Disfrútelas, güey, o sea, ya después, cuando sean grandes, cabrones, y viejos, que no se puedan mover como yo, güey. Bueno, no estoy tan viejo ni tan grande. Muy bien, continuamos. Ok, así que disfruten las vacaciones porque si no el día de mañana se arrepentirán. Vivirán bajo la maldición de el que no disfrutó las vacaciones. Y serán señalados por todos aquellos que estén en su salón y van a decir, ese vato no disfrutó las vacaciones, güey. ¿Qué hizo, güey? No mames, güey. Pues viajó allá a otro pinche lado, güey. Cancún. Allá andaba en Europa, güey. En Francia, güey. Oh, pinche vato loser, güey. No. Ok. Creo que por aquí era la otra parte. O sea, donde según yo era el baile. Ok. Y no, no era por aquí. No era por aquí el pinche cotorreo. No. Ok, vamos a intentar la siguiente. Si no, creo que sí vamos a tener que caminar hasta allá, güey. No hay pedo, entre más caminemos mejor, porque vamos a hacer unas pinches piernas, güey. Vamos a tener unas pinches piernotas. El hierro de arriba va a aguantar más el pinche cotorreo cuando ande cochando, güey. Cuando ande cochando con las morras. Ok, y acá tampoco, porque esa chingadera nomás no se abre, güey. Pues vámonos, vámonos otra vez para atrás, es el baile. Alright. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para un piqui. Brevemente, un comercialito de por ahí. Y suscríbanse al canal, vatos. De verdad, se agradece. Anillo de plata incrustado, garras. Ay, man, unas garras. Orens. Cabrón, eso no me la sabía, güey. Medallion's telling me something. Cabrón, espérate. Voy a guardar por si las duelen. Pero eso sí no me la sabía, Salta allá abajo. Es la primera vez que veo saltar allá abajo. No mames, güey, se pasó de arriba. Ah, su puta madre, güey, lo bueno que guardé, cabrón. Pero ya vieron, había unas botas ahí que ya creo que ya traigo, pero... Bueno, no importa, vatos. De verdad.
Cuando es necesario arriesgar, vamos a arriesgar. Cuando es necesario morir, vamos a morir. Y así sea necesario morir mil veces por arriesgar, moriremos mil veces. Ay, güey, pinche neco, güey, ¿dónde te sacas todo ese cotorreo, papu? Ok, vamos a echar el brinco. Pero antes de echar el brinco, vamos a cargarnos unos bailes bien interesantes. Ok. Elixir, el elixir de grajo, que este es de añadir poción. Ese de búho real. Generación de energía en combate, sí, vamos a usar el del búho real. Y colmena. Ahora sí, papus. Venga. Andamos bien intensos, güey. Yo siento que esto es el bueno. Puta madre, güey. No mames. Ábrete a la verga, güey. No, pues cuánto me duró el gusto, güey. Se dejó ir. Su puta madre. No mames, güey. Yo que me aventé unas pinches frases bien profundas. Y digo, no mames, güey. Voy a inspirar a la pinche... la audiencia, los espectadores, y valió verga, güey. Su puta madre. Ok, la misma. Va la misma. De nueva cuenta. Ok, va la misma. Nos vamos a cargar, güey. Ok, la bomba, güey. La bomba molotov. Y vamos a ver el elixir. Y el de Bu Real. Ya la traemos. Pero también vamos a guardar para ya no tener que hacerlo de nueva cuenta. Por si es que bailamos, pero no vamos a bailar. No vamos a bailar. Voy a cargar la espada, güey. La de plata. Puta madre, güey. No mames, güey. Ese cabrón está bien tenso, güey. Creo que ya vi cuál va a ser la estrategia. La estrategia va a ser la de siempre: correr y hacerse bolita, güey. O hacerse bolita de correr. No lo sé, pero algo de eso tiene que hacer. All right. Okay, ya estamos. La bomba. Ahora sí, vámonos. Ah, su puta madre, güey. Bueno, ven aquí abajo. Ah, nomás era una. Va para atrás. Qué puta madre, no se carga la magia, güey. Ah, no mames. Sabía, güey. Lo sabía. Ah, no mames. Estábamos haciendo un combate sumamente chingón, pero tengo una duda, ¿por qué no se carga la magia, wey? ¿Bajo qué criterios se está cargando la magia? Según yo era bajo criterios de ataque. No mames. Estaba siendo épico este baile, wey. ¿Por qué nada más traemos una bomba? ¿Qué pedo, wey?
Ah, es que nada más traemos una. Explota con el fuego, no mames. Esta no la podemos hacer. Hiere con metralla. Bueno, ok. Pues, que tenga que hacer lo que tenga que hacer, venga. Venga, ya, Miss Rivia. Eres el mejor. Tu puta madre, güey. Esquívalo, esquívalo, esquívalo. Que no mames, no mames. Escóndete, güey. ¡Va para atrás! Buena. Madre, no estás cargando, güey, la magia. No mames. Ah, no mames. No, no mames, no mames, no mames. Su puta madre, güey. ¿Cuál es el criterio para que hierbas doribia suba a la puta magia, güey? No mames. Mucho tiempo perdido ahí. No mames, güey, ni que... Va de nuevo. Ya les dije, así tenga que morir mil veces, alcanzaré el objetivo. Pero no, la idea no es morir mil veces, güey. Bueno, ya traemos las instrucciones, güey. ¿Qué? Magic or danger. ¡Va para atrás! Bueno. Vamos, 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 vamos. ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Mames! ¡Puta madre, güey! Mames, güey.
Buena. Va para abajo, va para abajo. Va para atrás. Bueno, cabrón, no mames, güey. Polvo de amatista, piedra elemental, trofeo elemental. Wow. Cucharón, botas de altas, Orens, armadura de Van Hart. Orens. Cuchillo de carne. Ah, voy a traer sobrepeso. Garra de arpía envenenada. A ver, tengo duda de la armadura esa, güey. Cucharón. Botas altas, comparar. Son épicas, creo que exactamente lo mismo, ajá. Armadura de Van Hart. Comparar. Mágico. Trae 40 de vitalidad, lo mismo. Trae 16 de armadura. Pesa 20, el otro pesa 22. Reducción de daño mágico. Resistencia de incineración. Resistencia a hemorragias. Resistencia al veneno. Lamentablemente no es mejor. Pero bueno, vale una buena feria. 238. Creo que voy a traer sobrepeso. Ajá. ¿Por cuánto? Ay, cabrón, por 14. Las pinches espadas estas. Culés. Mira, esta me dan. Pesa más y me dan menos, güey. La vamos a tirar. Soltar. Y luego una de 6. Me dan menos. El cucharón pesa 4, güey. Pesa 4, el pinche cucharón me dan 3 orens. Acá traigo 2. Voy a tirar garra de arpía envenenada, güey. Ahorita no la vamos a cargar. Más de una vez. Y alguna chingadrilla, güey, que traemos. De los señuelos, por ejemplo, voy a tirar 2 señuelos. Ya estamos. Cabrón. Ah, no puede estar al límite, güey. No mames. Un tronco. Cero de bulbo, ingrediente. Ah, güey. Vamos a tirar un tronquillo, güey. Lo más inútil que podemos cargar, porque lo encontramos. Creo que los descargué todos, güey. Dientes de endriago. Yo ando batallando, güey, pero. Ah, garras de níquel mejor. Vamos a tirar unas. A ver si con 5 se arma el baile. No, tienen que ser 10. Ya, estamos bien. Y un minutillo para atender al Nico Junior, un minuto.
Oye, listo, acaba de salir de ducharse el buen Nico Junior ya después de un arduo día. Por fin. Ok. Por aquí no tenemos nada. Nada más tengo curiosidad del trofeo que me acaban de dar, güey. El rollo de los trofeos es hasta acá abajo. Trofeo elemental comparar. El Kairan es épico, el otro es raro. Pesa 2. Vitalidad más 15. Bonificación por daño de señales 5. No. Trofeo de Bulbor. Mágico. Dosis de armadura, Endriago, Arachas, Endriago. Ah, esta madre la tenemos que vender, güey. Trofeo de aparición, ok, listo. Ya logramos avanzar esa parte. Logramos eliminar al vato ese que estaba ahí. Bien. Entonces salimos. Ah, no mames, güey. Apenas que iba a checar que baile. No. Esto muy bien. Y es por acá. Alright, pues quiero mandar un saludo para todos los espectadores. Muchísimas gracias por estar aquí presente. De verdad se agradece, vatos, que estén por acá. Que okay. Eso de las dagas son muy útiles. De repente nos sacan un chingo de apuros. Por eso no me deshago de ellas. O sea, guarda la espada, llega a Tarribia para que no te pongas tan violento, papu. ¡Aldren! Este vato se la pasa gritando. ¡Ah, güey! ¡Aldren! Ok. El día de hoy vamos a hacer. Bueno, en un momento más. Yo creo es. El streaming de medianoche más random que hayamos hecho jamás en la pinche vida. Hace mucho que el buen Nieko Junior me está haciendo una petición. Y la verdad, quiero hacerlo. Y lo voy a hacer. Y vamos a jugar. Así como lo van a oír, vatos. Minecraft. Vamos a hacer Minecraft. Así que. En un rato más, si quieren disfrutar el streaming de medianoche, la dosis necesaria, ya se vuelve una droga, una adicción. Y entraremos a jugar Minecraft. Todo a petición del Nico Junior, porque la neta, todo lo que pida él, todo. Pues obviamente, pues es el primogénito, vatos. Cabrón, qué pedo aquí. Cabrón, me picó, güey, me picó. Ok. No es por aquí el baile, pero es marca por aquí el asunto, güey. Vamos a seguir. Esperemos que vayamos por buen camino, pero. Vamos a seguir. Entonces, por acá. Paz envainada, por favor, llega. Bueno, ya podemos estar en posición así de combate, güey, pero no, ya podemos relajar. Podemos relajar, sentar un poquito mejor. Brionia. Punto de guardado. Chineco, güey, luego se te olvida el baile, cabrón. Ahí vamos a ver. Confirmar. Sí, las hermanitas. Ok. Según yo, es por aquí el asunto. Sí, vamos bien, güey. No mames, se me toca la pancha panochita, güey. Cuando me doy cuenta que voy por el buen camino, me sale más cabrón. No mames, güey. ¿Qué acabo de ver? Una pinche aparición espectral ahí a la verga, güey. No, todavía no voy a bajar. Quiero ver qué hay acá adentro. Puedo ver algo. Pase, nueva mención, las hermanitas. Registra la zona de la casa.
No mames, güey, aparece un pinche fantasma bien locochón, güey. No tenía piernas, estaba flotando. Y ahí están dos pinches espectros, güey. Pedo con sus pinches vidas, güey, no mames. Pero algún significado debe tener. Registra la zona de la casa, algún significado debe de tener. Vamos a vencerlos, güey. O vamos a intentar vencerlos. Ah, pinche bruja. Ah, se está riendo de mí, güey, no mames. ¿Qué pedo? You're not the one we seek, though his aura is strong. Ay, mami, aunque estás bien fantasmagórico, estás bien colina, güey. Pinche llaga, se las quiere cochar. Esa pinche llaga se quiere cochar hasta las pinches brujas, güey. ¿Qué pedo con ese vato? I'm a witcher, and I'm here because you haunt an innocent man. You've ruined Maverick's life, and it's high time you left this world. Maverick, innocent? That son of a bitch murdered me and my two sisters, then threw our bodies off the cliff. Our father, Malgut, died of despair. Fortunately, fate has brought Maverick here again, straight into our hands. Revenge shall be ours. Tendré que comprobarlo. Vamos a comprobar para empezar. I need to find out if you're telling the truth. If your story checks out, I'll bring Maverick here. ¿Qué no tenemos que revisar la casa? Ta madre, güey, me adelanto, güey. Soy un hombre adelantado a mi tiempo, güey. Tiene que revisar la casa, güey. Descender. Ve al cementerio, habla con Maverick. Y no mames, güey. Aceite, medallón de piedra, tronco de bosque, nada interesante, cuero. Mucho cuero, güey. Luz. Vamos a darle luz a este baile, güey. Más luz. Ok, más luz. Ok. Ay, güey. Mira sin querer, güey, no mames. Ok, ¿qué tenemos por acá? Notas de Malguet. A ver, tengo curiosidad de qué dice las notas de Malguet, güey. Notas de Malguet. Nana Kampa Siki Hudu Yala Lala Gata Exanama Si Udu Sigat Kampa Nibi. Ay, wey. ¿Qué pedo con ese baile, wey? No mames. ¿Qué querrá decir ese pinche cotorreo? Puta madre, ¿por qué está tan sobrepesado? Ah, por las espadas que traía, wey. No las había ido a vender. Me olvidó venderlas. Y no me acordaba, lo siento. Sorry. Okay. No me acordaba. Los ardores de la casa de la playa. Chisa madre, güey. Sí busco, pero con mucho gusto. Sí busco, pero nomás deja. Voy a vender caballero. Por cierto, ya está por salir Final Fantasy XV, güey. Según yo iba a comprar la edición de colección, ahí me tienes, güey. Ahí tienes al pinche Necotlalo buscando en todos putos lados. Y pues ahora sí que mi página predilecta y va al comercial. A ver si un día de estos me patrocinan los cabrones. Y andaba buscando en Amazon. En X, México. Y ahí me tienes, güey. Ahí me tienes al buen Necotlalo buscando la página de Amazon. La edición de colección. Entonces pongo Final Fantasy 15
Collector Edition. Y me aparece y digo, ay, güey, ahí me aparece una opción y digo, no mames, güey, se ve bien chido, güey. Más un Blu-ray, por y digo, pues, el juego en sí cuesta alrededor de 1,200 pesos mexicanos. ¿Cómo está el pinche vato, güey? ¿Qué onda, vato? Cómprame un algo, ¿no, güey? ¿Cómo te voy a vender algo, güey? Te voy a vender todo este chingadero que traigo aquí. Y por ahí traigo unos cotorreos, güey. ¿Qué? Y la armadura esta que me hubiera gustado haberla tenido, güey, pero no está tan buena. Y creo. Y creo que he bebido más de 40 cervezas. Ok. Ok, nada más. Ojos de Kairan. Y por acá tenemos tejido de Kairan. Piedra elemental. La madre, güey. Es que siento que la piedra elemental vale un putero. ¿Cuánto traemos? 208. Medallón de plata, trasto. Vamos a vender el puto trasto, aunque en realidad no pesa nada, güey. Vámonos, chingas de madre. Ok, y total que empiezo a buscar más, porque digo, no mames, güey, en realidad no puede ser esta la edición de colección. Empiezo a buscar más y efectivamente no era esa la edición de colección. Lo que yo había encontrado era la edición deluxe, que trae por ahí contenido digital, obviamente de colección. Trae el ya tan famoso steelbook, que ya se volvió como una tradición, ¿no? El rollo de los steelbooks. Y trae un Blu-ray en el cual viene la película de... pues una película, un mediometraje. No sé si es un cortometraje o un mediometraje. O si es una película completa, así no miré con detalle. Y no recuerdo qué más, creo que es todo. Pero dije, no mames, esta no puede ser la edición de colección. Total que busco ya en San Google. Final Fantasy XV Collector Edition. Y me bota, güey. Y hay una, güey, edición de colección que no mames. Esas sí son ediciones de colección, güey. O sea, no son como las típicas, no, que edición de colección. Y no mames, la encuentras todo el año, güey. Inclusive pasan 3 años y todavía te encuentras pinche inventada edición de colección vendiéndola en Walmart o en GameStop o en cualquier pinche lugar, güey. Cabrón, aquí me marca algo. ¿Será ahí arriba? No. No mames. Por acá, güey. Botas altas temerias, pantalones pesados de cuero. Ah, nomás porque los voy a vender, güey, si no ni los agarro. Creo que es ahí arriba donde me marca, güey. Ok, entonces encuentro lo que es verdaderamente la colección. No mames, güey. No mames. Pinche edición de colección cabroncísima, güey. Trae una figura de uno de los personajes de Final Fantasy, super chingona, güey. Muy buena figura de colección, no la clásica pinche figura como de plástico ahí toda pichorrienta, güey, sino una muy buena figura, cabrón. Trae un libro de arte muy perro. No sé qué pedo, güey, pero vamos a buscar más arriba. Y a ver qué me dice el mapa. El mapa me dice... ¿tenemos que regresarnos? ¡No mames! A ver, vamos acá arriba.
Ah, ok, va. Ah. Y trae muy, muy examinado. Muy buen contenido ese pinche edición de colección, güey. Otra vez. Dice Malget. Ok. Luego acá dice caminar. Murron. Ok, Malget, Murron. Luego acá dice Marisa. Ok. Y luego aquí dice Moira. All right. El misterio de las tumbas. Verbena. Paliza. Ok. Oh, bueno, continuando con la anécdota de Collector Edition de Final Fantasy XV. Ok, dije, pues no mames, pues va, está buen, está muy bien, está interesante el cotorreo. Va, me late, vamos a comprar. Total que lo veo, güey, y el precio, digamos, como está el pinche, la cotización del dólar y todo el pinche cotorreo, güey, todo lo que ya sabemos. Y creo que anda alrededor de casi 5,000 pesos mexicanos, que son como alrededor de 280 o 290 dólares, güey. Vuelvo a repetir, vale la pena, quien tenga el dinero, vale la pena pagar por él. Sí, sí vale la pena. Y ahí va mi explicación, güey. No es tanto una explicación, sino, o sea, es verdaderamente una edición de colección porque solamente se van a hacer 30,000, pudiéramos decir, piezas, o como lo quieran llamar. Solamente se van a hacer 30,000 ediciones de colección, güey. O sea, no mames, o sea, 30,000 ediciones de colección. Ok, el misterio de las tumbas. ¿Estoy haciendo todo el de las hermanitas? ¿O? Sí. A ver. Había tres tumbas en el cementerio con los siguientes nombres: Moira, Marisa y Morrón. Geralt también descubrió donde descansaba el matasanos. Que era un tanto sorpresivo que alguien sacara el cuerpo de su suicidio. Como era debido, Geralt consideró la idea de que el regañón no hubiera quitado la vida del hombre en Morrón. Sin duda de varón, era otro misterio. Ok. Ya estamos por aquí, no hay absolutamente ni madre. Entonces, y el rollo es que para poder comprarlo, güey, entras directamente a la página de Square Enix. Creo que es Square Enix. Ajá, creo que sí, todavía es Square Enix. Y mandas una solicitud, cabrón, no mames. O sea, no es de que, ¿sabes qué pedo, güey? Pues va, yo tengo 290 dólares, ahí le va, ponga el aguacate al cotorreo, güey. Mándame mi pinche edición de colección. Pues no, de la pinche Pérez Prado, güey. Porque todavía tienes que mandar una solicitud, cabrón. De quién sabe cuántas pinches solicitudes habrán mandado. Y ya después, si eres el elegido, pues va. Te lo mandan, güey. O sea, no mames, son de esos que dices, arre, aunque el juego, la verdad, está bueno, güey, está muy bueno. Vale la pena. Si lo pueden adquirir, háganlo. Pero vamos a ver el mapa, güey. El mapa me vuelve a mandar. Manda solamente esas dos partes, güey. ¿Qué pedo con esa mamada?
entonces esa es una edición de colección. También andaba indeciso si comprar la edición de colección de Deus Ex Mankind, creo que se llama. Muy buen juego, güey. No me marca ni madres aquí, güey. Pues al final, pues no creo poder ser el elegido de la edición de colección de Final Fantasy. Así que no es que me conforme, pero también vale la pena comprar la edición deluxe. Así que, ¿por qué chingados no? ¿Por qué no? Entonces compraré la edición de colección de... No de colección, deluxe de Final Fantasy. El misterio de las tumbas, güey. A ver, tendré que visitarla. Antes vamos a guardar porque ya sabemos que siempre me juego una mala patada esta madre, güey. Vamos a ir a la medianoche, güey. Por si aquello de que los espectros se manifiestan durante la noche. El misterio de las tumbas. Y nada. Nada. Oh, ya. A ver. Tengo curiosidad. No, tenemos que llevar la nota a algún lugar donde nos la traduzcan, güey. Ok. Y ya por último vamos a bajar. El cementerio de las hermanitas se ve que está interesante, güey. Sí, hay un chingo de desmadre, pero no. Alright, entonces nos regresamos a donde está el puto bordel. Vamos a regresarnos. Y tengo que buscar al pinche vato que me mandó a lo de la misión de las hermanitas. Y a que me descifre la carta, güey. ¿Quién podrá descifrar la carta? No tengo ni la más puta idea, güey. Pero regresamos al bordel y ahí vemos que baila. A ver, ¿qué otras misiones? A lo mejor se me activaron algunas interesantes. Los asesinos de reyes, el carnicero, Cesidaris, en Versailles. El símbolo de coraje, romper una versión de un campo de batalla, no. Requiere preparación y no fue comprendido. El caso de un hechicero, y Irlanda encontró una nota extraña en la casa de Marguerite. Ok. Tenemos que descifrar la nota, güey. Creo que por ahí también va el cotorro. O sea, misiones secundarias que están entrelazadas. Que ve ahí, le parece pedo, güey.
Muy bien. Pues en un momento, como les acabo de decir, comenzará la transmisión de medianoche totalmente random. Una estrella fugaz, güey. Pidan un deseo a todos. Pidan un deseo. Ok, vamos por acá. Campamento de Roche. ¿Es que decir que Roche está por aquí? A ver. Está Roche todos por acá, güey. No mames, quería saludar a ese Roche, güey. Hace un tiempo que no veo a Roche. Greetings, Geralt. Hola, muñeca. What news from the Blue Stripes? Estamos aquí solitos. ¿Quién se le está seguro de ganar? El rastro de los asesinos. Ya, arreamos. Creí que va a haber algún mensaje interesante. Aparte porque traigo un sobrepesillo por ahí. Venga. All right. Entonces vendemos las espadas que agarramos ahorita en este instante. Y nos echamos un polvito con unos rabitos que andan por acá. Ahorita nos lo echamos, nada más hay que vender el baile. Y nos despedimos con un buen polvito, vatos. Cabrón. Chaqueta de combate, armadura de asalto temeria, nada más. Comparar para exactamente lo mismo. Mi peso todo. Supongo que va a ser el diseño. Bueno. Vamos a hacer un polvito. A ver, tú eres. No, tú no eres. ¿Eras tú? Well, well, a witcher. Girls. Ay, nos vamos a despedir con un pinche polvito. Ya lo necesitamos, hierras. I'm looking for a whore. We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. We all have our principles. Esta manchechona. Tengo dinero. Horns, if that's what you're wondering. Well, these are my girls. Choose, white-haired one. Birdín, Miriam la pechugona, Lucy la metones. ¿Qué onda con los nombres, güey? Birdí, que es como tipo pajarito. Miriam pechugona, Arceleta, Lucy la metones, Wendy silbidos, güey. No mames. Chingue su puta madre. A ver, los espectadores, neta, que andan ahí de bolleristas, güey. Queda perdida, elijan a una. Elijan a una, de verdad. Que se avienten ahí. A ver, voy a dar un espacio de un minuto por lo menos. Que queden. A ver, ¿a quién quieren, güey? ¿Quieren al Beardy, Miriam Pechugona, Arceleta, Lucy Lametones o Windy Silbidos, güey? Un minutito, un minutito. Sirve que yo acá me echo una bebida psicotrópica. Yeah. Bueno, nadie vota. Nadie vota, vatos. Cualquiera. Yo me estoy decidiendo, güey. Estoy entre...